presencia de un nuevo lanzamiento del Tour Internacional de San Luis, en este caso la novena edición, una carrera que realmente ya ha cobrado muchísimo prestigio en todo el mundo, desde lo organizativo, con la calidad y la cantidad de rutas. Hoy se van a enterar también de algunos bonus tracks, de algunas curiosidades que va a tener este Tour de San Luis también, porque si siempre se jactó de algo, es de lo federal, que es el Tour de San Luis, ¿no? Que ha recorrido todos los pueblos del interior de la provincia de San Luis, y ahora también se van a cruzar ese federalismo con otras provincias también. Etapa 4, Villa Dolores, Cerro El Amago, 22 de enero, partiendo de la plaza de Villa Dolores por ruta 146 hasta La Finur, Quines, San Martín, ruta 20, paso frente a Luján, ruta 146 por Leandro Alem, San Francisco, Perilagua, Embalse Las Palmeras, hasta donde termina en el Cerro El Amago, 142,5 kilómetros recorridos. Etapa 5, Terrazas del Portezuelo. Etapa cronometrada, 23 de enero. Esta es la etapa de mayor exigencia en tiempo. El recorrido parte del Ministerio de Hacienda por Avenida Eva Perón en dirección Avenida España, hasta hacer un giro en U en la intersección de ambas, para volver al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Industria, Hito del Bicentenario, hasta Ministerio de Seguridad, donde termina. 16,5 kilómetros recorridos. Más que enaltece a la provincia de San Luis estar presentando la novena edición del Tour de San Luis, Tour que ha ganado un espacio nacional e internacional en cuanto a su conformación. Hoy estamos presentando aquí las etapas. Hemos trabajado mucho en el diseño para que estas etapas tengan que ver con todo lo que la provincia de San Luis viene haciendo en materia de promoción deportiva, y desde la mano del ciclismo, junto a nuestro querido San Luis Somos Todos, este equipo que nos ha llevado por todas las competencias nacionales y seguimos bregando para que internacionalmente aumente su participación, creo que nos va a generar ese posicionamiento que San Luis tan merecidamente lo tiene trayectado, y lo viene trayectando desde que inició la primera edición del Tour hasta esta presentación de la novena, con 7 etapas que incluyen la novedad de incorporar a la provincia hermana de Córdoba en la localidad de Villa Dolores. Agradecemos a su intendente aquí la presencia, a la localidad de Achiras. Muchas gracias por el acompañamiento y haber entendido la idea y sumarse a nuestros queridos compañeros intendentes de la provincia de San Luis, que es una oportunidad para lucir cada una de sus localidades, la región. Y deportivamente creemos que también se han cumplido las expectativas, porque se ha tenido en cuenta ir mejorando en la calidad de la competencia. Además de agregar estos trayectos, también se ha trabajado mucho en mejorar las etapas de montaña. Así es que felices de poder estar acercando a toda la comunidad nacional e internacional estos casi 1000 kilómetros de recorrido a lo largo de 7 días, y que nos van a mantener en lo máximo de la expectativa con los mejores ciclistas y pedalistas del mundo. Tengo que dejaros un poco esperando, porque sí puedo confirmar que serán los 25 equipos, serán siempre los 10 equipos World Tour. Habrá muchas figuras nuevas y figuras importantes que han estado y han tenido una muy buena temporada este año y queremos ver. Alguno ganó carreras importantes y ganó también aquí en San Luis. De momento es mejor esperar un poco, haremos otra rueda de prensa con todas las figuras y todos los equipos y habrá sorpresas. Que en este acontecimiento deportivo ya forma parte de la historia grande del ciclismo deportivo nacional e internacional, que la Municipalidad de la Ciudad de Villa Dolores apoya y auspicia el deporte en todas sus disciplinas y manifestaciones, haciéndose eco de esa manera del fervor colectivo y la pasión popular de los argentinos, siendo este año especial para la ciudad por ser epicentro de la cuarta etapa de tan prestigiosa competencia. Por lo tanto, el Intendente Municipal Juan Manuel Pereira, el Intendente Municipal de Villa Dolores, decreta que se declare de interés municipal la novena edición del Tour de San Luis, organizado por el Gobierno de la Provincia de San Luis, a realizarse entre los días 19 y 25 de enero de 2015 en las provincias de San Luis y de Córdoba, y que tiene a Villa Dolores como punto de largada de la cuarta etapa. Por eso invitamos a Juan Manuel Pereira, que le va a hacer entrega de un presente al Gobernador de la provincia.
Hoy lo que hacemos es que la ansiedad pasa por conocer quiénes vienen, pero lo vamos a ir haciendo en cuotas, en cuotas. Hoy presentamos el tour, y presentamos el tour y decimos la fecha en que se hacen, las etapas por donde pasan, los hermosos lugares por donde pasan y las novedades en cuanto a su recorrido, fundamentalmente. En los próximos días, horas o meses se irán confirmando las figuras internacionales que van a venir, que como mínimo van a ser las que vinieron el último año desde el punto de vista de la calidad de las figuras del ciclismo mundial. Es una plaza muy atractiva para los ciclistas, los principales ciclistas del mundo, venir a San Luis. Por eso, con la debida anticipación, decimos que el Tour de San Luis se realiza entre el 19 y el 25 de enero. El 18 es la presentación de todos los equipos. Novedades, muchas. Por ahora no vamos a decir de las figuras, pero novedades. Salimos, por primera vez salimos los límites de la provincia de San Luis. El Tour de Francia, la Vuelta de España, el Giro de Italia, recorren toda Europa. Salen de los límites de sus países. Y se sigue llamando el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta de España. El Tour de San Luis, por primera vez, va a llegar a otra provincia, que es nuestra hermana provincia de Córdoba. En dos localidades hermosas, limítrofes, cercanas, con mucho vínculo cultural, económico, social, como es Achiras, un hermoso lugar turístico, y como es Villa Dolores, una importante ciudad detrás de la Sierra de Córdoba, muy importante. Entonces yo les agradezco a los dos intendentes haber aceptado esta invitación a sumarse, y que no le quepan dudas que va a jerarquizar sus localidades, va a ser una fiesta en sus localidades cuando desde allí se largue, ¿no? Son dos largadas en las dos. La cuarta y la sexta etapa se largan en cada una de las localidades. Es decir, salimos de la provincia de San Luis, algo que nos habíamos planteado como objetivo cuando dábamos la conferencia de prensa de cierre del tour pasado. Vamos a intentar salir de la provincia de San Luis. Bueno, va a ser la primera experiencia, lo cual hay que compatibilizar muchas cosas, porque bueno, el tema de seguridad, salir de los límites de San Luis, son muchas cosas para coordinar, pero estamos todos predispuestos para hacerlo.